En su primer acto de gobierno, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Haynes, inspeccionó la recuperación del entorno de la cárcel distrital del Bosque y allí explicó la transformación que tendrá los alrededores del centro penitenciario ubicado en el barrio más grande de Barranquilla. El objetivo de este proyecto es recuperar los alrededores de la cárcel distrital del Bosque con un parque lineal de 1.225 metros. En este espacio se harán intervenciones a través del programa Siembra Barranquilla e iluminación de última tecnología. También se construirán dos zonas biosaludables, un parque infantil, plazoleta, andenes y zonas complementarias. Se tiene previsto recuperar como este 10 entornos urbanos, entre ellos el bulevar del corredor portuario y de la calle 17, lo mismo que los alrededores de la urbanización Las Cayenas. Se calcula que en el primer año serán recuperados 300.000 metros cuadrados aproximadamente. En el mismo barrio El Bosque, el alcalde Jaime Pumarejo posesionó de manera simbólica a 25 funcionarios, entre secretarios de despacho y jefes de oficina. El mandatario indicó que esta acción tiene un mensaje claro, que es gobernar desde la calle. Según su leal saber y entender, para Pumarejo, el éxito de su administración es estar en la calle y por eso su gabinete hizo presencia en el barrio El Bosque, lugar donde tomó posesión, para recordar que en la calle están los problemas y las soluciones de la gente. Gracias, alcalde. El gerente de la Agencia Distrital de Infraestructura, Alberto Salá, explicó que la recuperación de entornos para los ciudadanos será un programa especial de este gobierno. Esta es la muestra de intervenciones integrales, sitios con rechazo y falta de pertenencia los vamos a recuperar. No vamos a hablar de un parque o una vía. Todas estas acciones se unen en transformación de entornos urbanos para devolver estos espacios a los ciudadanos, expresó Salá. Escuchemos las declaraciones de Jaime Pumarejo. Nosotros vamos por nuestra gloria, la gloria de Barranquilla. Y por eso les quería decir hoy, desde El Bosque, donde muchas cosas bonitas han iniciado estos últimos 12 años, que aquí estamos también. Y estamos aquí para decirles que ya estamos trabajando. Y por eso queríamos presentarle a Barranquilla este mural. Un sitio por el cual yo estoy seguro que nos hemos acostumbrado a caminar y a olvidarnos de lo feo que teníamos este espacio, que lo vamos a recuperar así, así como está hoy, a embellecer, a darle la altura que se merece el barrio y sus habitantes, para recordarle a Barranquilla que aquí hay gente buena, que aquí hay barranquilleros pujantes que quieren salir adelante y que esta pared representará el espíritu del Bosque y de Barranquilla, que aquí haremos un parque lineal, que recuperaremos poco a poco este entorno. Y de aquí iremos llegando a todos esos espacios residuales que la ciudad va olvidando y se vuelve en foco de olvido, de abandono, de vicio, de malas decisiones. Ahí llegaremos a limpiar, a recuperar y a decirle que no habrá un rincón vedado para nosotros y un rincón que no podremos embellecer. No necesitamos grandes espacios para hacer espacios para la juventud. Y por eso hoy estoy tranquilo y feliz de que ya vemos avances en lo que será el próximo Parque del Bosque. Creo que con Alberto y Rafa tenemos la tarea de que en las próximas semanas se socialice el diseño, se lo apropien, miren si les gusta y lo empecemos a ejecutar lo más rápido posible, como lo hemos hecho siempre con los proyectos de parque. El éxito de esta administración ha sido estar en la calle con ustedes, escuchar a los líderes, saber lo que necesita Barranquilla y ponernos a la orden. Y por eso hoy está aquí todo el gabinete distrital.